Váyase. Aquí no queremos mendigos. No soy un mendigo. Pagaré. Por la comida y por dormir una noche. Si quiere pagar, deme semillas o herramientas nuevas. Deme un caballo. Resucite a mis hijos. O haga que termine esta pestilenta guerra. Váyase o le echaremos a patadas. Trabajaré. Escribiré cartas. O les hablaré de los lugares que he visitado. Lo que quiera. Solo necesito algo de comer. ¿No ve que nos morimos de hambre? Váyase. Morir, ¿qué importa? Jesús nos ha abandonado. Váyase. Thank you.
dónde están los otros? No lo sé. He venido solo. Ni un alma, capitán, excepto este. ¿Dónde están tus amigos? ¿Y dónde está tu ganado? Espabiladlo. No lo sé, no lo sé. He llegado esta mañana solo, buscando comida. Es la primera vez que veo este valle. Eso no es cierto. Habla rápido. Perdí mi paciencia hace 12 años. Dejad que os hable a solas de algo importante. Conmigo no te valen tus artimañas. Puedo aniquilarte a ti y a tu poblado sin el menor esfuerzo. De eso precisamente es de lo que quiero hablaros. Saquead todas las casas y reunid en ese granero todo lo que nos pueda ser de utilidad sin guardar nada en vuestras bolsas. Prenderemos fuego a la aldea. No quiero que quede ni rastro de ella. Korski, ocúpate de eso. Tú ven conmigo. No me gustan los secretos. Bien. Entonces puedes venir con nosotros. Te escucho. Hay hambre por toda Alemania. Plaga, la peste. Y ahora se está acercando el invierno. ¿Cuántos años hace que no habéis visto un valle tan rico como este? Yo no doy respuestas. Si les quitáis su grano y su ganado, morirán este invierno. Me estoy cansando de ti. ¿Cuál es tu proposición? Escuchadme, capitán. Si os lleváis la comida, servirá para alimentar a unos cuantos de vuestros hombres. ¿Por qué malgastarla así? El invierno está al llegar. Ocupad el valle. ¿Qué? Podéis quedaros aquí. En tanto que vuestro ejército muere de hambre, no tendréis otra oportunidad como esta. Que desertemos, quiere decir. ¿Es eso? Un soldado no tiene futuro ni pasado. Y un estómago lleno cubre el presente. Hablas demasiado. Y no como un campesino. ¿Qué diablos eres tú? ¿Un asqueroso filósofo? No sé de qué lado estaréis vos, capitán. Pero a la mitad de vuestros hombres les interesará. ¿Y qué me dices de la otra mitad? ¿Mm? Libraos de ellos. Las buenas ideas escasean en estos días. Escasean mucho. ¿Eres un sacerdote que va huyendo? No, era maestro. ¿Cómo te llamas? Vogel. ¿Y vos? Capitán, ¿de dónde vienes? De ninguna parte y de todas partes, capitán. Sí. Yo también casi he olvidado de dónde vengo y a dónde voy. ¿Tienes fiebre? No. No es nada. Es que... Tú me has dicho, libraos de ellos. Sí, pero ha sido tan de repente. Y limpio. En un momento ha pasado de la vida a la muerte. Vosotros los filósofos sois tan hipócritas. Yo hago solamente lo que es necesario. No más. Si matar es necesario, lo hago sin remordimientos. Ahora ponte en paz con el dios al que adoras. Los campesinos odian a los soldados. Los soldados a los campesinos. Yo no soy ni soldado ni campesino. Puedo hablar con ellos igual que puedo hablar con vos. Os ayudaré, capitán. Necesitaréis de mí. Puedo seros muy útil.
Te daré 2 días para probarlo. ¿No saqueamos más, capitán? No. Nos quedaremos aquí descansando hasta que llegue la primavera. ¿Hasta la primavera? Comeremos mientras el ejército se muere de hambre. Por la Madonna, daría mi vida por un invierno de paz, con buena comida, mujeres decentes y sin muertes. ¿Dónde está Korsky? ¿En qué otro sitio podría estar más que vigilando? Nosotros encontramos el valle, otros podrían hacerlo también, quizás enemigos. Es cierto, capitán. ¿Y qué pasa con nuestras mujeres? Sí, yo tengo una esposa e hijos. Los soldados necesitamos mujeres. Escucha, Hansen. Hay muchas mujeres donde hay mucha comida, ¿eh? No ha ocurrido siempre así. Y necesitamos tanto una cosa como otra. Llevamos un año dando vueltas. ¿Y qué paga nos han dado? Cansancio, hambre, miseria. Quedémonos aquí. Este valle es maravilloso. Un milagro. Yo digo que esto huele a Satanás. ¡Tú sí hueles a Satanás! ¡Cerdo, cierra tu pestilente boca! ¡Lo voy a matar! Vigila a ese chico, no seas estúpido. ¿Qué otra cosa podría ser? Tal vez hemos sido conducidos a la tierra prometida, Skesen. ¿Entonces estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡No! Yo quiero reunirme con mi mujer. ¡No! Quiero saber qué piensa Korsky de eso. Korsky sabrá lo que nos conviene. Graf. Llévalo a donde está Korsky. Sí, capitán. Vamos. ¡Vamos! Recordad, habéis de tener cuidado con vuestros movimientos. Nuestra estancia aquí debe ser pacífica, sin muertes. ¿Y qué se hace con esto, capitán? Dejarla tal como está. Quemamos todas las iglesias, es nuestra norma. Es cierto, pero esta vez nos conviene infringir la norma. Católica o protestante, ¿qué importa? Necesitamos a los campesinos para trabajar. Esa iglesia debe ser una excepción, la excepción. ¡Pero huele a Satanás! ¡Es un lugar donde habita el diablo! ¡Tiene que ser quemada! ¡Qué vas a hacer! ¡No seas loco! ¡Enfurecerás al capitán! ¡Vete! ¿O te reunirás con Chut Sikorsky? ¡Jesucristo! ¡Ayúdame a derribar a tus enemigos! ¡Gusano papista! No toques la iglesia. ¡Anticristo! ¡Adorador del demonio! Nuestra fe es la verdadera, protestante hereje. ¡Blasfemo! ¡Muerte al anticristo! ¡Ya! Ponte en paz con tu Dios. ¡Piedad! ¡Capitán! ¡Piedad! Nuestra primera regla es nada de rencillas religiosas entre nosotros mismos. El que la infringe es hombre muerto. Capitán, permitid que él también sea una excepción. La excepción. Que no toquen la iglesia, pero dejad que los protestantes construyan la suya. Por favor. Sí, tened misericordia de él. Si no respetamos esa regla, todos estaremos muertos al anochecer. Todos vosotros
Prestasteis juramento de luchar como una unidad a las órdenes del vencedor, sin tener en cuenta la religión. Los protestantes, si lo deseáis, podéis construir una iglesia. Bornes. Guedes, Tab, quemadlo con nosotros. No queremos plaga aquí. Ve para allá. Anda. Singer. ¡Idos a vuestras casas! ¡Vamos! ¡Idos a vuestras casas! ¡Idos! He dicho que sin muertes. ¿Quién va a hablar en nombre de todos? ¿Quién? Vamos, ¿quién? Gruber, Gruber. Debe ser Gruber. ¡Debe ser Gruber! ¿Gruber? ¿Dónde está? Capitán, permitidle que me lleve hasta Gruber. Yo le hablaré en vuestro nombre, si lo deseáis. Y luego tendremos que ir nosotros. Tú no le convencerás. Os doy una hora. Tú le acompañarás, Hansen. Tú y Pirelli. Tú, condúcelo hasta Gruber. ¿Todos vosotros? Podéis regresar a vuestras casas. Estáis a salvo por el momento. ¿Por qué no nos matáis ahora y termináis de una vez? ¡Carniceros! Eres joven e impaciente. Espera hasta que llegue tu turno para morir, cachorrillo. ¿Cómo te llamas? Erika Torfe. ¿Cuál de esos es tu marido? ¿Por qué confiáis en él? Yo no confío en nadie. Me llamo Vogel. Traigo un mensaje de parte del capitán. Le convencí para que me dejara venir solo con él. Son unos 20. Eso puede esperar. Tienes molestias en la garganta, en el pecho, dificultad al tragar. ¿Tiene la plaga? El capitán se compromete a proteger vuestro pueblo a condición de que él y los soldados tengan comida y alojamiento durante el invierno. Dice el poder de Jesucristo y de Nuestra Señora del Santuario nos protege. Aquí no necesitamos soldados. El capitán es un hombre razonable. Si aceptáis, no habrá saqueos. Vuestras mujeres no serán forzadas. Nadie sufrirá daño alguno. Si no, vuestro valle será arrasado. Es suficiente. Si el capitán mantiene la disciplina, estoy de acuerdo. ¿Qué ha cambiado que necesitamos soldados? Los soldados están aquí, padre. Eso ha cambiado.
Nuestra Señora del Santuario nos librará de ellos. En buena hora, padre. En buena hora. Está contagiado. Tengo la plaga. ¿Cree que estaríamos aquí si la tuviera? ¿Están seguras? Has tenido una perlesía. Ahora estás a salvo. Bebe un poco más. Te sentará bien. He tenido sueños horribles. Y en tus sueños hablaste. Era como si hablaras con el Padre Santo, con Dios. No puedo recordar. Soñé que estaba muerto. Lo estarías de no ser por mi madre y Erika. Ellas te trajeron aquí. Te hemos cuidado durante 2 días. He vuelto a nacer. Gracias. Tu ropa está sucia. Vamos a lavarla. ¿Por qué sois tan amables conmigo? Porque creemos que mereces ser cuidado. Gracias. En el pueblo, todo está en paz. ¡No! Luchamos por Dios. Tomamos lo que queremos y al infierno con lo demás. Eso es lo que siempre hacemos. Y lo que seguiremos haciendo. La próxima vez que te opongas a mí, Hansen, te arrancaré la lengua. En los casos de violación, la pena será degollación pública. ¿Y por saqueo? ¿Qué pena queréis vos, padre? Severísima. ¿Cómo podemos proteger nuestros hogares sino con el miedo? Muy bien. Para los católicos, severísima. Para los demás, un centenar de azotes. Eso a condición de que mis hombres dispongan de mujeres. Hay 2 o 3 viudas que tal vez no les importaría ser visitadas. 8. O tal vez 20 mujeres quedarán viudas para el anochecer. 4, entonces. 6. Y que sean de buen ver y tengan casa propia. Y vos, padre, las bendeciréis para perdonarles sus pecados. Yo obedezco las órdenes de Dios, no las vuestras. Por supuesto, pero ¿por qué no venderles una santa indulgencia? La total remisión de sus pecados pasados y futuros, y vos la pagaréis. 6. Viudas casadas o solteras. Tenéis 2 días. ¿Qué haces aquí? He estado atendiendo a alguien que estaba enfermo. Dijisteis que había que atenderlos a todos, sin distinción. Yo le rogué que le atendiera, padre. Es una acción de caridad cristiana. Buenas noches, Erika. Gracias. Con que el filósofo ha escapado de la muerte. Estaba dispuesto a morir. Debió haber muerto. ¿Por qué no se me dijo que estaba aquí? Quizá para evitar que mi comida fuera envenenada. ¿Qué eres tú? ¿Protestante luterano? ¿Protestante calvino? ¿Blasfemo anabaptista? ¿Adorador de Satanás? Eso no tiene importancia. Yo tengo a todos esos entre mis hombres y aún peores. Incluso tengo católicos, padre. Lo que me hace pensar en la imagen que hay junto al paso. Nuestra Señora del Valle nos ha protegido durante siglos. Muchos de mis hombres creen que las imágenes son ídolos que deberían ser demolidos y olvidados para siempre. Tocad la imagen y eternamente arderéis en el fuego del infierno y vuestras entrañas serán comidas por... ¡El miedo al fuego eterno! Ese santuario descubre el camino del pueblo. Tocad una sola piedra y Dios os destruirá. Y si es necesario, la gente del pueblo se levantará contra vos y os aniquilará.
¿Cómo habéis sobrevivido tanto tiempo? Durante 6 meses al año, con las primeras nieves, los caminos quedan bloqueados y nosotros a salvo. Estas montañas son crueles, casi imposibles de vencer. Pocos lo han conseguido. ¿Cómo llegó el capitán hasta aquí? Solo Dios lo sabe. ¿A dónde podría ser trasladada la imagen? Quedaos aquí, Vogel. Aquí, detrás de la roca. Sí, está bien. Nuestro vigía está allá arriba. Un vigía es suficiente si su plan es esconderse. Nosotros luchamos por nuestro valle. Capitán. No mováis la imagen. Ha salvado el valle. Esté donde esté, una imagen es una imagen. En otros pueblos hay montañas, senderos y jefes inteligentes, pero eso no les ha salvado. Y también tenían imágenes. Estoy harto de esta porquería. Por la sangre de Cristo. Korski nunca habría permitido este atropello. Korski hubiera sido un rey. Sabía hacerse respetar. Korski ya no existe. Lamento haberle dejado morir. Él era mejor que el capitán. No me gusta cómo actúa. Estás equivocado. Ten paciencia. Este es mejor. Y más inteligente. Y más fuerte. Es el mejor de los que he servido. Y mañana tendremos mujeres. Tendremos prostitutas. Lo peor del pueblo. Hay hermosas mujeres en el campo, comida y aldeas para saquear. Es mejor que esto. Dejé al niño ahí abajo. ¿Quién cuidará de él? Allí lo encontrarás en primavera. Y si no, puedes hacer otro. Escucha. Dicen que la plaga ya se ha llevado a 10.000 hombres. Tenemos suerte de estar aquí. Yo me quedaré una semana. Tomaré lo que desee y luego me largaré. La próxima vez que llegues tarde te quedarás sin comer. Sí, padre. Podéis sentaros. Dicen que sabes leer y escribir. Estudié en la Universidad de Heidelberg. Después enseñé allí. La ciudad fue saqueada. ¿Tu familia vivía allí? ¿Eran tenderos? No, en Magdeburg. Te envidio por haber visitado tantos lugares y saber tanto. No tienes por qué. Antes de que yo tuviera tu edad, vi morir a 2 hermanos, uno de ellos de la plaga. Siéntate. Hace años que no había visto un pan tan rico. La cosecha fue buena. Nuestra señora se complace en que lo compartamos. ¿Cómo te ganas tu pan cotidiano? Trabajo. En cualquier cosa, excepto como soldado. Sé pintar un poco. Puedo enseñar historia, escritura, matemáticas. Hablo inglés, italiano, francés.
El padre Sebastián es quien enseña aquí. La palabra santa, y no es necesario saber leer y escribir. Cosas del demonio. ¿Por qué has traído a los soldados aquí? No lo he hecho. Trataba de alejarme de todos ellos. Unos hombres traen buena suerte, otros mala. Tú traes mala suerte. Tus soldados destruirán el valle. No. Si todos trabajan, no. Campesinos, propietarios y soldados. Además de traer mala suerte, estás loco. Esta noche estáis con vida. Disfrutáis los productos de la tierra. Bendecid vuestra suerte. Nuestra Señora nos protege. No es suerte. Come, Vogel. Y después háblanos de la Ciudad Santa. Padre Vogel estuvo allí hace muchos años. Una vez vio a un papa de verdad todo el oro de la ciudad y la catedral. Perdón, maese Hoffman. Decidme, ¿es verdad lo de Inge? Sí, ven, siéntate, come con nosotros. Comparte nuestra alegría. Vogel nos va a contar cosas sobre la Ciudad Santa. Habíamos hablado de que algún día ella y yo nos casaríamos. La salvación eterna es mejor que la felicidad terrenal, muchacho. Siéntate, siéntate. Salvación. Soy una de las mujeres que se entregarán a los soldados. Si te fueras a un convento, a servir a Dios, entonces lo entendería. Pero eso no está bien. ¡Es prostitución! ¿Es que Satanás te ha maldecido? ¿Ya oíste lo que dijo el padre Sebastián? Su sacrificio salvará a nuestro pueblo igual que Cristo salvó al mundo. Sí, oí lo que dijo el padre. Pero eso no puede ser verdad. ¡Él no tiene razón! ¡Vete de mi casa! ¡Vete de mi casa! Vos la habéis ofrecido. Van a conseguir una santa indulgencia. Gruber se ha brindado a pagar. Él lo representa ante la iglesia. Hago lo que debo hacer. ¿Qué padre no desearía la salvación eterna para su hija? Capitán, ¿puedo hablar con vos? Es sobre Inge, la hija de Hoffman. Rechazadla. Aceptad otra en su lugar. ¿Quieres quitarle su salvación? No. Gruber ha aceptado que el santuario se mueva de sitio. ¿Cuál es tu consejo? No lo toquéis, si el padre no está de acuerdo. Gruber es nuestra única garantía de paz con los campesinos. Todos le tienen miedo. Están en deuda con él. Lo que Gruber dice que debe ser hecho, se hace. Nadie puede controlar este valle como él lo hace. Es el más poderoso, el más astuto y el más valiente. No es prudente enemistarse con Gruber. Ni con vos, ni con Graf, ni con Hoffman, ni con Hansen. La lista es interminable. Gruber tenía razón. Necesitamos el consejo de hombres inteligentes. Desde mañana te convertirás en juez. Juzgarás tanto a soldados como campesinos. Soy el menos indicado para eso. No tengo autoridad sobre nadie. Gruber está de acuerdo en que eres la persona idónea. Los dos te respaldaremos. Me odiarán todos y de ambos lados me echarán la culpa. Hace unos pocos días, la vida era imposible. Y ahora quieres que sea fácil. Necesito tiempo para descansar. Estás viviendo con tiempo prestado, juez. Igual que los otros. Todo el valle está sentenciado. ¿Y la muchacha? Su vida peligra. Igual que la tuya. El capitán te desea. Tú puedes protegerme. Podría matarle fácilmente, pero eso destruiría nuestro mundo. Si él no contuviera a los soldados, se nos echarían encima como lobos. Entonces mátalos a todos mientras duermen. No tenemos armas. Son demasiados y muy inteligentes.
Unos vigilan mientras los otros duermen. Pues pon cicuta en su comida. Quizá lo haga. Pero ahora no. Hasta que no lleguen las nieves, no. ¿Por qué? Podrían venir otros, igual que hicieron ellos. Necesitamos su protección. Abrid la puerta. Abre. Ella no es de las mujeres que se entregarán a los soldados. Claro que no. Las otras son para mis hombres. Siento que seáis vos quien quiere a Erika, pero os recuerdo que tenéis un compromiso conmigo. ¿Cómo lo solucionamos? A los dados. Tráelos, Erika. Bien, si gano, quedará libre y la protegeréis de vuestros hombres. De acuerdo. Tres tiradas a la puntuación más alta. Si quedamos empatados, volveremos a tirar hasta que uno pierda. Si perdéis, tenéis que aceptar que ella es mía. ¿Mm? De acuerdo. 7. Siete y nueve son 16. Diez y tres son 13. Dieciséis y seis suman 22. ¿Cuál es el resultado, Erika? Un 6 y un 5. Cierra la puerta. ¿Te ha pasado en la cara? No tiene importancia. Unas uñas demasiado afiladas. Esta noche tendremos a las mujeres. Eso pondrá fin a la violencia. ¿Quién es ese? Pirelli. El muy tonto cree que tiene la voz de un ángel. ¡Padre! ¡El capitán está trasladando el santuario! ¡Rápido! El capitán traslada el santuario.
ese sacerdote. Nadie saldrá de él. Yo voy al santuario. Tú volverás al pueblo, escarabajo negro. ¡Ahí! ¡Basta! ¡En nombre de Dios! ¡Corre! ¡Detenedlo! La próxima vez, te separaré la cabeza del tronco. Yo lo haré. Déjalo, no son más que unos locos. Llévalos ante el capitán. Padre, el martirio no es tan útil como vos creéis. Cristo salvó al mundo con su sufrimiento. ¿Y fue necesario? ¡Blasfemas! No. Los políticos lo llevaron a la muerte. ¿Cuántos hombres creéis que morirían por el santuario, padre? A nosotros no nos preocupa el santuario por sí mismo, sino porque es un símbolo de fe. Pide el perdón de Dios. ¿Y esa fe se debilita por 30 pasos de distancia? ¡Fuisteis advertidos! No le hemos causado ningún daño. Está intacto. Piedra sobre piedra. Os advertí. Arrepentíos o caerá sobre todos vosotros el castigo de Dios. Y del demonio. Todos los santuarios que hay en este mundo son santuarios del demonio. ¡Mentira! Los sacerdotes están mejor de rodillas que peleando como soldados. Es un maldito idólatra. Es un cura. Por lo tanto, no adora nada. ¿Le corto el cuello de cuajo? ¡Capitán! ¡Capitán, rápido! Están trasladando el santuario. El padre Sebastián lo prohibió. Prometieron no hacerlo. No lo consentiremos. ¡Vamos a impedirlo! Será mejor que nos retiremos. Son demasiados para contenerlos. Hablaremos. Hemos hecho lo que era conveniente hacer y los campesinos lo entenderán. Matad a Pirelli, a Hansen y a Bornes. Y tened cuidado con Julio, ese mozalbete del diablo. ¿Podemos irnos por el atajo? No, no hay tiempo. Hablaremos con ellos. Hablad vos, yo me encargaré de que él no lo haga. No. Padre, vos hablaréis y los apaciguaréis. O rezad a vuestro Dios por vos y por todos ellos. No respetaremos ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a los niños. Y vos seréis degollado antes de que deis un paso. El santuario, padre. Nosotros somos soldados de Cristo, os protegeremos. ¿Han tocado el santuario? ¡Sí! ¡No
Vuestra señora ha sido trasladada a otro lugar y todos vosotros vais a morir. Y Satanás andará por la tierra. ¡Merecen la muerte! ¡Es un loco fanático! El santuario no ha recibido ningún daño. ¡Escuchad! ¡Escuchad! Demos gracias a Nuestra Señora. Nos ha protegido de nuevo. Nuestra Señora ha protegido el valle durante siglos. Todos lo sabéis. Pero su protección no os ha impedido hacer caminos, plantar árboles, visitar su santuario por centenares de sendas, ni esconderos cuando los soldados venían, ni ocultar vuestros rebaños y caballos, ni tener vigilancia en el paso. Yo también soy católico. Tuve un sueño ayer noche. Soñé que estaba cerca del santuario y que un regimiento de soldados venía cabalgando bajo una luna llena que se reflejaba en la nieve que había en el suelo. Eran hombres de aspecto fiero. Miraron hacia el santuario. Pero cuando lo hicieron, el santuario desapareció y los soldados emprendieron el camino de Rheinfield y no volvieron jamás. Al esconderse, Nuestra Señora había salvado al poblado. El capitán ha escondido el santuario de Nuestra Señora. Es lo que el sueño dice que debe hacerse. ¿Quién de vosotros no haría lo que dice un sueño? Eso no es cierto. ¡No lo has soñado! ¡Id al santuario! ¡Vedlo vosotros mismos! Lo que dice ese hombre, ¿puede ser verdad, padre? Necesito meditar. ¡No lo consintáis! ¡No permitáis herejía! No vamos al santuario, padre. Id vosotros, yo iré luego. Pirelli. Guía a esa gente. Tú no serás una de las mujeres que se entreguen a mis hombres. Esta es la que yo quiero. Pues no la tendrás. ¿Queríais verme? Ese sueño del que hablaste fue real. ¿Qué es real y qué no lo es? Una vez creí que lo sabía. Y ahora no lo sé. La verdadera iglesia es real. Dios es real y Satanás es real. Que todos vamos a morir pronto y que compareceremos ante un juicio es real. Ante Dios, dijiste la verdad. Ante Dios, ¿cuál es la verdad? ¿Esos millones de cadáveres que cubren la tierra porque el Papa lucha contra los monarcas católicos? ¿Lucha contra el católico rey de Francia, contra el católico rey de España, contra los católicos alemanes, ayudado por protestantes? Alianzas entre príncipes, reyes, obispos, todos luchando por su propio interés. Nada es sencillo. Nada excepto la fe en Dios.
Haces preguntas que solo Dios puede contestar. Dios es una excusa que se usa demasiado a menudo. No seas blasfemo. La vida existe por una disposición divina. Debes tener fe y acercarte a Dios, o tu alma inmortal arderá en los infiernos. Cuidaos de vuestra propia alma. Ya lo hago. Y me cuido de todas las que hay en el valle. De todas ellas. Yo soy el pastor de este rebaño. Desde que llegaste, Satanás anda suelto por el valle. Por todos los cielos, lo siento, lo siento. Pero pronto Nuestra Señora me dará una señal. Y entonces sabré lo que tengo que hacer. Entonces sabré lo que tengo que hacer. ¡La rubia, la rubia! No tienes mal gusto, ¿eh? Muy bonita, princesa. Preciosa. Vamos, dejadla en paz. No me la quites. Es mía. Vogel, este valle es tan pacífico. Resulta fácil quedar prendado por su fascinación. ¿Hace que os sintáis ante la presencia de Dios, capitán? No me gusta que me hablen de Dios. Nosotros matamos a Dios en Magdeburg. Arrasamos la ciudad. Matamos hombres, mujeres y niños. 20, 30 mil, y después lo arrasamos todo. ¿Por qué? Venganza. Sí, fue en venganza por una de nuestras ciudades que, a su vez, fue arrasada en venganza por una de sus ciudades. Esta guerra es una cadena de venganzas. Probablemente la primera fue destruida para proporcionarle a algún príncipe gordinflón una mejor vista del Rin. Lo de Magdeburg fue así de sencillo. Mi familia vivía allí. Mi padre, mi madre, mi mujer y mi hijo. Ah, entonces ya están muertos desde hace 12 largos años. Todos tenemos cosas que nos gustaría olvidar. Magdeburg es una de las mías. ¿Cuál es la tuya, Vogel? Gruber. Estupendo. Le habría gustado quedarse en las montañas. Escuchad, capitán. Lo del santuario está solucionado. Lo de las mujeres... también. Dejad el valle en paz una temporada. Si lo hiciera, Gruber tendría la iniciativa. ¿Y qué importa? Importa muchísimo, porque entonces nos matarían. Capitán, he estado en la carretera. Hay huellas frescas de muchos caballos. Lo sé. Mañana registraremos el poblado para encontrar los almacenes ocultos de víveres. Los soldados no piensan más que en el botín y nunca están satisfechos. Oro, plata y joyas podéis guardarlo. Pero la comida debe estar en un almacén común y con vigilancia. Si la comida debe estar en un almacén común, los soldados también. Yo os daré una casa grande. Mejor que los dejéis donde están. Así evitaréis males peores. Sí. Bien observado. Thank you.
La próxima vez que te vea, Vogel, te arrancaré los ojos. De la hija de Hoffman. Graf me dijo que os llamara. No. ¿Quién está contigo? Nadie, capitán. A prisa. ¿Os encontráis bien? ¡Soy Graf! Fue Hansen. ¿Quién estaba con él? Estábamos muy lejos, no lo sé. Cógelos, vivos si puedes. Geddes, Tab, Seraki, id con él. No hay nada que decir, ¿verdad? Sí. Que estás a salvo. Estás a salvo y sin daño alguno, Inge. Podrás casarte con Andreas y vivir en paz. No. No quiero hacer eso. Gracias. Gracias. Ahora debes irte a casa. Eres un hechicero. Eso lo explica todo. Tú eres un fanático cazador de brujas. ¡Satanás! Pero tú evocas sueños. ¿Por qué la seguiste? ¿Por qué? ¡Satanás!
Padre, lo hemos cogido en las afueras del poblado. Ha atacado a Inge. Ya lo sé. Es brujería. Él trajo aquí a los soldados y ahora... ¡Cállate! En nombre de Dios, ¿te atacó ese hombre? No, padre. En nombre de Dios, ¿te atacó ese hombre? No, padre. Júralo por Nuestra Señora. Si no digo la verdad, que mi alma arda en el infierno eternamente. Fue Hansen. ¡Hansen! Vogel lo detuvo. Dice la verdad. Fue Hansen. Ese hombre es inocente. No levantes falsos testimonios contra tu prójimo. No lo he hecho, padre. Estaba equivocado, lo siento. Como penitencia no comerás carne durante 3 meses. Harás un generoso donativo a Nuestra Señora. Barrerás la iglesia todos los días. Darás de comer a Vogel como si fuera uno de los tuyos. Sí. Tu pecado te es perdonado. Ay de aquel que muera en pecado. ¿Qué hacéis? Estamos jugando. Han escapado, capitán. Los hemos buscado por todo el valle y hemos perdido su pista. Esos hombres irán de la lengua. Hablarán de nuestro valle. Sí, seguro que lo harán. Y eso supone que dentro de unos días sufriremos una invasión. ¿Cuántos hombres? Somos 17. Él traerá 30 expertos. ¿Cuál es vuestro plan? El planteamiento es muy sencillo. Para ganar, Hansen debe matarme. Entonces, mis hombres se unirán a él. Para ganar nosotros, debemos aniquilarlos, a todos ellos. Así que, yo soy el cebo para la trampa. Bien. Cubridlo, que quede oculto. Sí, capitán. ¡Cubridlo! ¡Vamos, a prisa! ¡A prisa! ¡Vamos, a prisa! ¡Satanás, señor de la luz! ¡Aniquila a Hansen! ¡Mátalo! Como yo destruyo este muñeco que lo representa. Mátalo a él y a los otros antes de que den información sobre nuestro valle. Dime, ¿cuál es tu opinión acerca de la brujería? Ambas religiones queman a las brujas, capitán. Católicos y protestantes. Lutero estaba en contra de ellas y Calvino también. ¿Por qué? ¿Pueden las brujas hechizar? ¿Eh?
Mi hermana fue acusada de eso por alguien que nunca supimos. Confesó que el demonio era su amante y que venía todas las noches a su cama. Tenía 6 años. El juicio fue legal. Las indecibles cosas que le hicieron antes y después del juicio, legales. La hoguera en que la quemaron, legal. Que las brujas pueden hechizar. Tengo que creerlo. Si no, es para volverse loco. Si no pueden hacerlo, entonces centenares de inocentes, hombres, mujeres y niños, son injustamente acusados, brutalmente torturados hasta que confiesan y finalmente asesinados. Todo en nombre de Dios. Las naciones son asesinadas en nombre de Dios. No seas tan cándido, Vogel. Quieres hallar explicaciones donde no las hay. No te tortures. No las hallarás. ¿Por qué te entregaste a Gruber? Él me cuidó y me protegió siempre. ¿De quién? De la gente mala del poblado. De otros hombres. De todos los hombres. Ah, ¿de todos? Los campesinos no se diferencian mucho de los soldados en ese aspecto. Todos son hombres. Junto a Gruber he sido respetada. No es mala persona. Él, a su manera, siempre se ha portado bien conmigo. ¿Por qué no has tenido hijos? Algunas mujeres son estériles. He oído decir que una bruja puede convertir a una mujer en estéril. Sí. ¿No ha habido nunca ninguna bruja en el valle? La vieja Marta Borfel confesó ser una, pero prefiero no hablar de ello. Eso no tiene que preocuparte. La brujería no existe. Es solo una leyenda. No tienes que decir esas cosas. Podrían denunciarte, quemarte. Todo el mundo se volvería en contra de ti. No lo creas. El valle y todo lo que él contiene arderá antes que yo o que tú. ¡Capitán! ¡Graf! ¡Capitán! Soldados en la carretera de Rheinfelde. ¿Cuántos? Me ha parecido que más de un centenar. Stoffel, convoca a asamblea. Hoffmann, avisa a Gruber. ¿Qué ocurre? ¡Encerrad esos animales! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡Más a prisa! ¡Tú, ayúdalo hoy! ¿Quién defenderá la iglesia? Vos os ocuparéis de ello. Vogel, ve abajo al molino. Pirelli, ven conmigo. ¡Animales al establo! ¡Rápido! Recordad, una vez que lo hayamos matado, el valle es nuestro. Redman, al flanco derecho. Klaus, ve delante, yo iré por el flanco izquierdo. Thank you.
¡Vamos! ¡Adelante! La lucha a sus hombres sin darse cuenta de que caía en la trampa. Ayúdame. Thank you.
Félix. ¡Vamos! ¡Volved! ¡Julio! ¡Vogel! ¡Dame tu cuchillo! ¡Rápido! Por favor, Vogel. ¡No me dejes vivo! ¡Por favor! Padre, ayúdame. Soy católico. Por favor, ayúdame. ¡Es la encarnación del diablo! Graf. Las oraciones son una ilusión. Ha sido una matanza. Tú estás ahora a salvo. Eso es lo que importa. Va siendo hora de que Andreas y tú os caséis. No quiero casarme todavía, padre. Hija, me gustaría tener nietos y tú ya tienes edad. Porque tú quieres casarte con ella, ¿eh, Andreas? Quiero casarme con Inge, sí. Sí. Pero cuando ella esté dispuesta. Bien, ¿y cuándo será eso? En la primavera, tal vez. ¿En qué día? ¿Está ya preparada la comida? Bien. Ya pensaremos en el día adecuado. Oh, estoy hambrienta. Esto tiene buen aspecto. Ya no es necesario mantener vigilancia, capitán. Estamos aislados por el invierno. Es la fuerza de la costumbre. ¿Cenaréis conmigo para celebrar el nacimiento de nuestro señor?
Gracias. Y después de cenar, os dejaré ganar una partida de ajedrez. Vos siempre jugáis a ganar. Y vos también, Gruber. Vos también. Andreas, ve delante. Sí, capitán. ¿Tu nueva vida te va bien? Sí. Esta época es la mejor para nosotros, ¿verdad? Cuando estamos a salvo del demonio de fuera. Sí. Ha llegado el momento, Erika. No podré ayudarte. Si no quieres, no te obligaré. Por favor, que haya paz en el valle. ¿Cómo puede haber paz? Esa gente nos ha sometido. Vivimos a su capricho. ¿Acaso no tenemos que vivir siempre al capricho de alguien? Esta es la mejor época del año. Sí, lo es. Pero mañana empieza el año nuevo. Pronto vendrá el deshielo. Y entonces... Bien. Bienvenido, Matías. ¿Qué noticias hay? Pues ha sido un invierno muy duro, maese Gruber. El peor que he visto. No hay un poblado o granja en todo lo que he recorrido que no haya sido saqueado o incendiado. He oído que en Freiberg muchos se han vuelto caníbales. Cuando venía hacia acá me preguntaba si estaríais aún con vida. A nosotros nos ha protegido Nuestra Señora. Es un milagro, sí. Sí, tened. Os traigo casi 6 libras de sal mineral. De la mejor calidad. Muy cara y muy difícil de conseguir. Igual que nuestra ternera y nuestro tocino en adobo. ¿Qué noticias sabes de la guerra? ¿En qué lado servís vos, capitán? Eso no es importante ahora. Quiero la verdad. No es corriente que un hombre quiera saber la verdad en estos días. Muy bien. La verdad. Las noticias son muy malas, pero por aquí cerca son aún peores. Ahora las tropas imperiales, bajo el mando del general Barr, están en el norte del Rin, aquí. Los protestantes, bajo el mando del príncipe Bernardo Sax-Weimar, están en el sur.
Nosotros estamos aquí. Si Bernardo consigue los refuerzos franceses que le ha prometido el cardenal Richelieu, debe cruzar el Rin y a toda velocidad. La tropa no tiene comida y no ha cobrado en todo el invierno. ¿El príncipe te ha dicho todo esto personalmente? Todo lo que oigo decir lo compruebo. Lo que digo que sucederá, sucede. Cruzará por este puente. El puente está en Rheinfelden. ¿Rheinfelden? Os digo la verdad. Bernardo está en camino. Estuve en su campamento. Entonces, la historia se ha emparejado con nosotros. Nuestra neutralidad ha terminado. La suerte ya no nos es favorable y ahora nos veremos arrojados del paraíso. Estamos seguros. Es muy difícil llegar hasta aquí. Nada ha cambiado. Supongo que defenderéis el poblado. Si he defendido el poblado ha sido porque de esta manera me defendí a mí mismo. Graf, nos uniremos al príncipe Bernardo. Le ayudaremos a cruzar el puente. ¿Por qué unirse al enemigo? Estabais al lado del emperador, en el lado justo. ¿Cómo os atrevéis a hablarme de enemigos y de lados justos? La guerra no es justa. Vos lo sabéis y todo el mundo lo sabe. La verdad es que los que la hacen son unos fanáticos y sus jefes unos bandidos que contratan mercenarios y politiquean con el Papa defendiendo mutuos intereses. La verdad es que esta guerra es una porquería, pura codicia e hipocresía, tanto de un bando como de otro. Yo os explicaré. Todos son hipócritas, excepto los que, como vos, son fanáticos que incitan incluso al asesinato con tal de defender sus propias ideas. El mundo es como es, un mundo perdido. Los hombres son como son, pecadores. Y su mente está enferma. Iréis directamente al infierno. No hay infierno. ¿No lo entendéis? Porque tampoco hay cielo. Nunca lo ha habido. ¿No lo entendéis? No hay cielo ni infierno. Es una leyenda. Vogel, es cierto lo que dicen, que es posible que haya lucha aquí. Aquí no habrá complicaciones. El valle estará a salvo. ¿Te vas con los soldados? Me voy del valle, sí. Llévame contigo. No podría protegerte. Serías brutalmente asesinada. Entonces quédate en el valle. Por Nuestra Señora, si te quedas a mi lado, yo seré feliz para siempre. Trabajarás para mi padre, hablaré con él y también con Gruber. ¿Gruber? Me cortaría la cabeza en el momento en que el capitán se hubiera ido. Entonces llévame contigo. Te quiero. No puedo vivir en el valle sin ti. Te amo. Por favor, llévame contigo. Mi pobre Inge. Me arrancaron el corazón antes de que tú nacieras. Cásate con Andreas, es un buen chico. Serás feliz. Pero yo te quiero a ti. Debes quedarte aquí. Te lo digo por tu bien. ¿Piensas llevarme contigo? Es mejor que te quedes aquí. Aquí estoy muerta. Hay miles de familias que siguen a los ejércitos a todas partes. Y así comparten sus penalidades. Llévame contigo. Por favor. El mundo de fuera no es un mundo para ti. No seré ningún estorbo. Te cuidaré. Mataré por ti. Haré lo que sea.
Y te querré como ningún hombre ha sido querido por una mujer. Tú sabes que puedo hacerlo. Por favor. Te quiero, pero no puedo llevarte conmigo. Yo soy lo que soy, una bestia asesina. Nací en la guerra. No tengo patria, ni amigos, ni conocidos. La guerra es lo único que llena mi vida. Comparte un poco de eso conmigo. No. No saqueéis el poblado. Es que nunca aprenderás. No es necesario. Muy bien, pero tú te quedarás como parte del botín. Te daré a Pirelli, Quedes y algunas armas, y tú estarás al mando de todo hasta que yo vuelva. No. Gruber acabaría conmigo. Si queréis mantener este lugar a salvo, dejad a Graf y a 10 hombres. No necesito a Graf. ¿Por qué nos quedáis? Tenéis todo el tiempo del mundo. ¿Es tan importante una batalla más o menos en una guerra injusta como esta? Sí lo es, Vogel. ¿Por qué he de permitir que Gruber me mate? Estás huyendo constantemente de la vida. No puedes pasar siempre la responsabilidad de todo a otros. Si te niegas, antes de irme mandaré a arrasar el valle. Es un político. No tengo utilidad para él. Pues procura tenerla. Y cuida de Erika. ¿Por qué nos la lleváis con vos? Con vos estaría a salvo. Nadie está a salvo conmigo, Vogel. Mi mujer no lo estuvo, ni mi hijo. Nadie está a salvo conmigo. Deshazte del sacerdote. Y rápido. Él es el verdadero peligro. ¿No conocéis otra solución sino matar? ¿Es mejor la tuya? ¿Huir? Suerte, Seraki. Adiós, Pirelli. Buena fortuna. Buena fortuna, Pirelli. Suerte. Gracias, Pirelli. Pirelli. He dejado algunos soldados con Vogel. Él cuidará de ti. ¿Piensas volver? No lo sé. Aunque creo que sí. Rezaré por ti. Gruber no te hará ningún daño. Lo conozco bien. Dejo a Vogel al mando hasta que yo vuelva. Graf. ¡A caballo! ¡En marcha!
Tú no eres tonto, Vogel. Comprenderás que ya no necesitamos un juez. Sí, lo comprendo muy bien. O sea, que ya no nos eres necesario, ni tú ni los soldados. La comida escasea. Los hombres de este valle podrían defenderlo por sí mismos. ¿Ah? ¿Cómo? Convirtiéndose todos en soldados. Guedes y Pirelli podrían adiestrarlos. Tu inteligencia ha aumentado. Conocéis al capitán, a Graf y a los otros soldados. Habéis convivido con ellos, algo habréis aprendido. No tenemos armas. Compradlas. Tenéis comida y, por consiguiente, dinero. Eres un soñador. Nuestros viejos sistemas nos han mantenido a salvo. Lo cierto es que siempre habéis protegido vuestro propio cuello, arriesgando el de los demás e incluso el valle. Pero yo estoy vivo. Y mientras yo lo esté, el valle sobrevivirá. No. Demasiadas personas lo conocen ahora. ¿Dónde os esconderéis la próxima vez que los soldados os invadan? ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer ahora, Vogel? No lo sé. Ya no me necesitáis. ¿Y el capitán cuando vuelva? Si es que vuelve. Si nos comprendemos unos con otros, viviremos en paz. Nos complementamos. ¿Por qué crees que accedí a lo que me propuso el capitán? Porque no tenía otra salida. ¿Por qué crees que le ayudé en contra de Hansen? Para sobrevivir. ¿Por qué no acabé con él y con sus hombres después de las primeras nieves? Para aprender. Siempre es bueno aprender. Y el capitán era un buen profesor. Pero ahora es un perro rabioso. Satanás, señor de la verdad, príncipe de la luz, protégele de cualquier daño y haz que vuelva sano y salvo. Te lo suplico, Satanás, protégele y te adoraré por siempre. Pero tú has recibido el santo sacramento durante toda tu vida. Yo no he tomado más que un pedazo de pan y un sorbo de vino. Dios tenga misericordia de ti. Nada. ¿Por qué lo habéis torturado? Si ya confesó. Había que sacar el demonio de dentro de ella. Había que salvar su alma. Y por la misericordia de Dios, se ha salvado. Se ha salvado de verdad. Pobre criatura. Atadla a la escalera. Guedes, ayúdame. Tuarum peccata penitentium. Requiem aeternam donais domine, et lux perpetua luce Deis. De profundis
exclamavi a te, Domine exaudi vocem mea, fiam taures tuas intendentes, esperavit anima mea in Domine. A custodia matutina usque ad Domine, esperet in Domine. Quia ut Dominum misericordia, et copiosa... No podemos permitir que la quemen viva. Et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus. In manus tuas, Domine, comendo spiritum meum. Domine Jesu Christi, suscipi spiritum meum. Santa Maria, ora pro me. Maria Mater Gratia, Mater Misericordia, tu me apposte protege, et ora mortis suscipi. Sante Joseph, ora pro me. Sante Joseph, Virgine sponsa tua, aperi Jesus Maria Joseph Bovis, Jesus Maria Joseph, ascate mil extremo agone, Jesus Maria Joseph. Hipócrita, embustero! Ahora ven.
Mirad quién está ahí. Es Vogel. Vámonos, corred. Sí, vamos, vamos. Te dije que te mantuvieras alejada de él. Entra en casa. Padre, yo solo... ¡Dejadla en paz! Y no volváis a pegarla, maese Hoffman. Ya no estás seguro aquí, Vogel. Debes irte. Estoy esperando al capitán. Le están preparando una emboscada. Yo sé que mentiste acerca del sueño. Los otros no lo saben, pero yo sí. Eso es algo de lo que no me avergüenzo. ¿Dices que me marche? ¿Seguir huyendo? Quizá puedas escapar de Gruber, pero del capitán no. Y ahora Inge es tuya. He venido a traerte comida. Tengo que avisar al capitán y no quiero mezclarte en esto. Andreas me lo ha contado todo y sé dónde será la emboscada. Conozco un atajo para ir a la carretera. ¡Vogel! El atajo es por ahí. ¡Vamos bien armados! Capitán. Así que ha sido de utilidad para Gruber. La emboscada es para vos y para mí.
¿Será aquí? Bornes, muertos. Todos han muerto. Erika. Inge, vuelve al poblado. No. Me marcho con Vogel. ¿Dónde vas? Me voy. Puedes quedarte aquí si quieres. Nadie te hará daño. No. Tú sí te quedas.